Pero es que Mónica Carrillo es mucha Mónica Carrillo. Ya lo creo. Vamos a escucharla. Vamos a escucharla. Hola, Pastor. Buenas noches. ¿Qué tal estás? Dime que eres humana, anda, y que estás algo nerviosilla. Aprovecho desde aquí para desearte mucha suerte y ya que estamos, te lanzo una pregunta. En estos tiempos en los que tanto escuchamos lo mal que lo hacen otros, políticos, jueces, a mí me gustaría que nos miráramos el ombligo, pero para hacer autocrítica. Ana, ¿qué estamos haciendo mal los periodistas? ¿En qué crees que podemos mejorar? Un beso. ¿Me debes una entrevista, Ana? Sí, sí, para esa sección que tiene ella en la página web. Bueno, Mónica es una de las que estos días que me conoce un poco, me ha mandado mensajes de tranquila, va a ir bien, porque me conoce y sabe que yo me pongo muy nerviosa en estas cosas. Otra es Ana González de este mismo programa, que es casi como mi hermana y que también se ha preocupado mucho. La subdirectora del programa, que se ha preocupado mucho también de que mis nervios se quedaran a un lado, ¿no? Y respecto a la pregunta de Mónica de la autocrítica, claro que sí, ¿no? Si el CIS considera, porque así lo dicen los ciudadanos, que lo hemos hecho mal o que se ha percibido que estábamos muy cerca del poder, pues habrá que tomar medidas para separarnos del poder y que lo perciban como una cosa mucho más independiente, ¿no? Mira, tú decías antes, lo decías fuera de cámara, un buen jefe para que uno pueda hacer un buen trabajo. Y en el caso de Ana González, que es una de mis jefas, pues para mí ha sido fundamental a la hora de yo poder hacer, es que como Dios final manda, este trabajo. Sí. Eso está bien, eso está bien. O sea, que yo, no, lógicamente, es verdad, eso tengo que agradecer. Uno puede ser muy listo, muy lista, pero si no hay alguien que... Ana, puedes hacer los desayunos y puedes hacerlo muy bien. Y que se llame Fran Llorente o aquí quien decide que tú hagas esto, pues es que da igual, puede ser muy listo. Yo tengo muchos compañeros y tú también que valen igual que nosotros y que no se les dan esas oportunidades, ¿no? Depende de los jefes siempre. Hace poco conocíamos que el trabajo de periodista es uno de los trabajos menos valorados por la sociedad. ¿Qué estamos haciendo mal? Bueno, yo creo que se ha percibido eso, que quizá hemos estado muy, muy cercanos al poder y cuando teníamos que ser lo contrario, un contrapoder, ¿no? Iñaki Gabilondo lo cuenta mejor que yo, la teoría de los erizos, ¿no? Que tienen frío y se intentan acercar para darse calor, pero cuando se acercan se pinchan, ¿no? Entonces esa distancia es complicada a veces, ¿no? Yo creo que puedes tener buena relación, antes decía, pues con Antonio Basagoiti, pero cuando se sientan en un plato de televisión, él es el entrevistado y tú eres la periodista, ¿no? Y ahí yo ya no conozco a nadie, vamos, ¿no? Ya me da igual quién sea la persona que tengo enfrente. Aquí los medios siempre son sospechosos, todos sí. Son sospechosos. Sospechosos de lo que sea, y siempre, generalmente, en la calle se cita a la BBC, eso sí que es una cadena limpia de polvo y paja y de sospechas. ¿Tú crees que existe algún medio de comunicación absolutamente limpio y puro? No, yo lo que creo es que los periodistas nos levantamos por la mañana intentando ser lo más honestos posibles, ¿no? Y luego ya está, que cada cadena tenga una tendencia o la otra o la de más allá, pero yo sí que creo que en este país se está haciendo muy buen periodismo, que lo hay en todos los medios de comunicación y podría ponerte ejemplos de todos. Tenemos algunos la suerte de salir en la tele y que se nos pueda juzgar de una manera o de otra, pero viendo las ruedas de prensa, el PSOE y del PP, encuentras a gente que hace preguntas mucho más complicadas que las que hacía yo en los desayunos, ¿no? Carlos Cue del País, Palomera de la Razón, y está, hay un buen estado del periodismo. Yo soy optimista, ¿no? Yo creo que estamos haciendo bien nuestro trabajo, aunque las críticas hay que escucharlas y mejorar, claro. Y hay que aprender de ellas. Bueno, vamos a volver de nuevo a los nombres propios. Nos quedan tres Vamos a ello. Resano, venga. Otra compañera de cadena a la que le tengo mucho cariño. Vamos con Elena Resano, a lo que, por cierto, aprovechamos a felicitar porque su informativo, el de las 2 de la tarde, ha hecho el mejor mes de su historia. Toma, es con un 12%, más de un 12% de Sare. O sea que, compañera, felicidades. Y ahora sí, vamos con la pregunta de Elena. Muy buenas noches, Ana. Lo primero, darte la bienvenida y desearte mucha suerte en tu estreno mañana. Yo voy a hacer un poco un juego de palabras con el nombre de tu programa, el objetivo y el contenido del programa, los datos. ¿Tú crees que todos los datos son objetivos? ¿O siempre se puede encontrar un dato para defender cada una de las tesis o de las posiciones? Bueno, pues sí, claro, Elena tiene toda la razón del mundo, ¿no? Tú puedes manipular incluso un dato, ¿no? Nosotros queremos hacer una apuesta solamente por eso, dándolo tan puro como podamos y ofreciendo siempre la fuente, ¿no? Si es un dato del paro, pues decir quién lo da, si es un dato del Ministerio de Sanidad, que la gente siempre pueda visualizar de dónde lo hemos sacado para que no parezca que nos lo hemos inventado, ¿no? Luego ya los políticos que hagan lo que quieran con los datos, pero nosotros vamos a tratar de darlo desde ahí. Y además tengo la suerte de tener un equipo espectacular de gente, hemos hecho un equipo bastante heterodoxo, hay gente de La Sexta, hay gente de Los Desayunos, de 59 segundos del diario El Mundo, de Intereconomía, de Telemadrid, muy grande, muy abierto y en el que nos dejamos la ideología en casa. Luego ya el programa son datos y nada más. Son variadas las procedencias de tus periodistas, sí, ¿eh? Pero eso ayuda a que los puntos de vista siempre pues haya discusión y a mí me gusta mucho discutir. Eso ayudará, pero no veo una cena de empresa antes del segundo año. Sí, 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 tenemos un ambientazo, ¿eh? Sí, ¿eh? No, hombre, sí, sí, tiene que serlo. Tenemos un ambientazo. Con esos orígenes. Bueno, vamos a continuar. Tenemos dos últimos rostros que quieren hacer una pregunta. ¿Tenemos a Madina o tenemos a Revilla? Revilla, vamos. Venga, con Revilla. Adelante, adelante. ¿Vas a ser en La Sexta una periodista incisiva, cañera, como esperan todos los espectadores de esta televisión?
Bueno, no sé lo que esperan los espectadores, gracias a Revilla por la pregunta, pero yo soy la misma en la 1, la misma en la sexta. Si volvieran a hacer, probablemente pues tendría que ser la misma también, así que van a encontrar a la misma persona, ¿no? Sí, sí, para lo bueno y para lo malo, ¿eh? Para el que le guste y para el que no. Nos queda una última pregunta que corresponde a Eduardo Madina, un hombre muy de moda últimamente. Muy de moda, hombre, muy de moda. ¿Te has entrevistado? Sí, 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 además, hubo una también ahí dura, ¿también? Dura, que acabó regañándome yo a él, sí, sí. Caramba, bueno, vamos a ver qué cuenta Eduardo Madina si se ha olvidado de ese episodio. A ver, a ver.